Ahora todos están escuchando la Radio Mía. Aprendí a sentirme bien. Aprendí las canciones más sonadas. No me robes el olvido, ya no regreses. Y las más recientes están aquí. Recuerdo que me dijiste esto es para en Mía FM 96.1 Tegucigalpa y 92.1 San Pedro Sula. Ya no tendremos que empezar. Mía FM, la Radio Mía y la tuya también. Vivimos para muchas cosas, para las salidas y también para los regresos, para los stickers y para los emojis, para estar con nuestros amigos tanto en la vida real como en la foto de sus redes, porque hagamos lo que hagamos, no estamos solos, ya que vivimos para conectarnos. Pásate a Claro con tu plan postpago que por $25.99 incluye 40 gigas de navegación, llamadas y mensajes ilimitados a la red Claro, minutos a otras redes, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contrátalo ya en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Restricción aplican. El fuego olímpico está aquí en la pantalla de BTV, donde juega la H de todos. Nuestra selección nacional a su primer duelo en tierras olímpicas. Partido por el grupo B, vive la emoción, el sentimiento, la pasión de cuando juega nuestra bicolor con el mejor equipo de narradores, comentaristas y analistas. Honduras versus Rumanía, jueves 22 de julio, inicio 4:30 de la mañana. Solo aquí, por Grupo BTV, donde juega la H. El fútbol masculino olímpico está aquí. 16 selecciones de 6 confederaciones se citan en Tokio en busca del oro olímpico. No te pierdas el emocionante encuentro por el grupo A. La selección azteca, ganadora en Londres del oro olímpico, inicia su camino frente a la selección de Francia. México versus Francia en vivo, jueves 22 de julio, 1:45 de la mañana. Solo aquí por Grupo BTV. Canal de los grandes eventos deportivos en Honduras presenta, una vez más, la justa olímpica que une al mundo. Más de 11.000 atletas buscando conseguir la gloria para sus países. 50 disciplinas, todos reunidos en un solo evento. El fuego olímpico se enciende de nuevo para iluminar el mundo. No te pierdas la gran ceremonia de inauguración. Juegos Olímpicos Tokio 2020. Viernes 23 de julio, 4:45 de la mañana. En exclusiva para Honduras. Solo por Grupo BTV. Vamos a cultivar hortalizas, chiles colorados de 4 colores, mini peppers, tomate uva y tomate cereza. La tecnología que estamos trayendo al país, los invernaderos más avanzados de Centroamérica. Vamos a estar llegando eventualmente aproximadamente 160 hectáreas. En su totalidad estaremos entre 80 y 88 millones de dólares. La sede es mucho más competitivo para el inversionista. Esta obra no se hubiera comenzado por... Y el contrato de suministro con mi cliente en Norteamérica ya se hubiera evaporado en cuanto a Honduras y hubiera ido a México. Tendremos aproximadamente 3.500 empleos permanentes. Mía FM